Millones de hispanos de escasos recursos en Estados Unidos y América Latina donan el 10% de sus ingresos cada mes a iglesias evangélicas. Gerardo Reyes de Univisión Investiga nos habla de la controversial manera en que manejan estos dineros los magnates de Dios. A ti solo serviré. Gracias. Sé que hay ángeles a mi servicio. Amén. Manejan el dinero de los fieles sin control. Entraban en hora del día, que nadie se diera cuenta, iban con el pastor, abrían el púlpito y sacaban los dineros y se los llevaban. Sus iglesias no tienen que rendir cuentas de los ingresos al gobierno. No, el IRS no hace absolutamente nada de eso. ¡Profetizar! Convierten los cultos en actos de circo. ¡Ah, ya me acordé! Ahí hay una línea de poder de Dios. Camina y pase. Sus arrebatos místicos no tienen límite. Aunque ya tu miembro viril se haya muerto, si tú tienes fe, dirás muerto, resucita, y ese va a resucitar. En sus comienzos pasaban necesidades. Ahora llevan vida de millonarios y compran grandes propiedades de contado en Estados Unidos. Le damos la gloria al Señor. Predican, pero no practican. De todas maneras, sin el dinero no se mueve nada en este mundo. Alabar y glorificar. Casi todos están de acuerdo en que el dinero habla, pero hay quienes lo creen literalmente. Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. Son los magnates de Dios, pastores evangélicos hispanos que han convencido a miles y miles de seguidores vulnerables de que en sus iglesias está la solución para todo. Para volverse ricos, para lograr lo que sueñan y para viajar. Todo esto siempre y cuando sean muy generosos y puntuales con sus aportes económicos a la iglesia. Es volver a las personas una marioneta de Dios. Pero los hilos de Dios, quienes los manejan, no es Dios, sino esos líderes espirituales. Jaime Fajardo ha sido profesor de religión y filosofía en Colombia durante 17 años. Esta doctrina la manipulan para que la gente se desprenda, para que la gente dé, para que la gente como que se ilusione con que van a recibir el doble, porque además la recompensa es el reino de los cielos. Tomando la promesa del Señor. La estrategia es conocida como el Evangelio de la Prosperidad y se basa en que Dios bendice con riquezas y favores a los fieles que pagan sus diezmos. Muchos lo creen, como esta seguidora de una de las iglesias en Nueva Jersey. Ella nos dijo que gracias a su fe pudo viajar a Arabia Saudita. A mí me ha servido mucho, he cambiado espiritualmente, me ha dado muchas experiencias muy lindas. Pero hay otros que han sido testigos de que la gente se ve forzada a dar más de lo que gana. Conocí personas que pedían prestado para ir a llevar el diezmo. Es un negocio multimillonario porque el producto que te venden o el que te ofrecen es lo que tú necesitas. Mirna García es una experta en el tratamiento de personas afectadas por experiencias religiosas. Lo primero que identifican es la valía tuya y cuáles son tus necesidades psicológicas y materiales. No te preocupes, aquí tengo el milagro, el producto milagroso que te lo va a conseguir todo. Criticar no parece una opción, como le explica Doris Borges, una contadora que trabajó en Nueva Jersey como coordinadora de una fundación de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional por 5 años. Entonces, cuando él fue a hacer uso de una motocicleta que tenía, se le incendió y se le quemó la cara a esa persona. Después sale esta señora con ese video donde dice que una persona falleció, que porque estaba hablando mal de ella, que otra persona se le, como se dice, la motocicleta se le explotó cuando él fue a prenderla. No basta oír de Jesús. Dice el que oye. El popular pastor de Guatemala, Cash Luna, de la iglesia Casa de Dios, explica la doctrina de la prosperidad. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva 2 cosas. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Mi conocimiento tenía una. Según Borges, los fieles no pueden llevar sus dudas a la iglesia de cómo se manejan sus donaciones. La señora María Luisa en algunos estudios bíblicos enseña de que Dios se enoja cuando uno pregunta acerca de los dineros de la iglesia. Luna empezó siendo un chofer particular de la iglesia. Era complicado. Había que atravesarse toda la ciudad de ida y otra vez de venida. ¿Verdad? Nadie me acompañaba. Porque obviamente no tiene glamour, ¿no? No es glamuroso ser chofer.
El glamour vendría después. Un avión privado, una mansión, cientos de voluntarios a su servicio y fama. Hace poco recibimos nuestro tercer premio otorgado por YouTube. Nuestro programa de televisión es de los de mayores rating, sino el de mayor rating en toda Latinoamérica y en cuanto al habla hispana en el mundo. Y ha sido orgullo de algunos políticos. El pastor estuvo con nosotros recientemente en una reunión de gabinete. Son pocos los pastores latinoamericanos que se pueden dar el lujo de tener su propio avión. En un país que es el cuarto más pobre de la región, Luna se desplaza en este, cuyo costo de operación, según expertos, podría estar entre los $2,000 y $3,000 por hora. Yo te amo. Es un lujo que muchos critican, como este ex seguidor de la iglesia que pidió no ser identificado por temor a represalias. La pregunta aquí es si realmente lo necesitan, porque para tener un avión tienen que tener un piloto, el avión tiene que tener un mantenimiento. O sea, son gastos muy altos. George has a private jet. Luna le dijo a la cadena BBC que el avión es propiedad de la iglesia, pero no fue posible comprobarlo dado que está a nombre de un fideicomiso en el Banco de Utah que mantiene en secreto la identidad de los propietarios. Una fuente dijo a Univision que el avión fue comprado por $2,000,000 más $250,000 en gastos para pintarlo y otros arreglos extras. En la turbina grabó una referencia bíblica. Lo seguimos a sus más recientes viajes. Uno de ellos a Barranquilla, Colombia, donde 35,000 personas colmaron las gradas del Estadio Metropolitano con entrada gratuita. La presentación es parte de sus giras Noches de Gloria, en las que realiza polémicas sanaciones y ofrece, según su página, milagros a todos los que lo necesiten. El 19 de octubre se presentó en Ciudad de México. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Nuestra reportera Penny Ley Ramírez cubría el servicio con permiso de la iglesia cuando esta representante de la congregación la expulsó. Ahora quiero la acreditación y que te retires de mi evento. Y si no quieren venir, vamos a llamar a la policía. Argumentó que los fieles se habían quejado de la grabación pese a que se estaba haciendo con celulares. Lamento no poder ver la historia que te iba a hacer millonaria, rica, te iba a bendecir en tu trabajo. Lamento no ser esa persona. Ojalá que con esto que tengas puedas sacar lo que quieras. O sea, de verdad, van a ir los guardias con nosotros hasta la puerta, carro. Como si no fuera delincuente. Subí con esa actitud. Vas a ver que va a cambiar todo, hasta el interior. Para Luna, su éxito no es producto de simples coincidencias. Es una historia que combina sacrificios y milagros, uno de ellos, según él, la multiplicación de los tacos. Una vez la hermana Tere me dijo, ay, Cachito, me dijo, yo quiero llevarle tacos a esas familias. Y aquí va un milagro que, ahí va.